Ferran la pide, entra en el área con balón, recorte, chuta, gol de Ferran Torres. It's just 2 months since Manchester City's last Champions League fixture, but the Blues are back in European action tonight as they take on the Portuguese champions Porto. Still Diaz, his strike finds its way into the net. Porto score the opener. Bueno, la verdad que vi una reacción inmediata, que el gol no reflejó lo que estaba pasando en el campo. Nosotros íbamos desde el principio, como vamos en todos los partidos, a ganar. Y bueno, el equipo reaccionó muy bien y al final pudimos llevarnos los 3 puntos. Gundogan. ¡Oh! Ilkay Gundogan. A wonderful strike from him. Sí, bueno, la verdad que con Phil me entiendo muy bien en el poco tiempo que llevamos jugando juntos, pero sí que es verdad que bueno, fue un poco anécdota porque se la pedí en castellano y él de castellano no entiende mucho, pero bueno, sí que se la pedí fuerte para que me la devolviera y poder meter el gol. Minuto 72 del partido. Eric juega para Ferran. Ferran abierto en banda, se la pasa a Phil Foden. Ferran la pide, entra en el área con balón, recorte, chuta, gol de Ferran Torres. Bueno, sí que es verdad que es la primera vez que juega con el City delantero y había jugado pocas veces como delantero, pero bueno, sí que es verdad que meter tan pronto como metí de un gol de 9, pues sí que me dio confianza para seguir y para sentirme más cómodo en esa posición. Aquí vemos la repetición de Ferran como entra en el área, recorta y al chutar se va al suelo, pero se levanta rápido para celebrarlo. Aquí lo vemos a más cámara lenta como levanta la cabeza, como mantiene los tiempos, recorta, chuta ahí, al suelo, pero bueno, el balón va para adentro. Y aquí vemos al míster celebrando el gol. No ha estado mal para ser la primera vez, ¿no? Manchester City target a record of 2 wins from 2 games in the Champions League with tonight's Group C fixture against Olympique Marseille. Jugar con ellos y ellos te ayudan cuando saben que no es tu posición. Esa es la mejor ayuda que puedes tener y bueno, que estén encima tuyo para que puedan hacerte mejorar y eso es importante para mí. Foden goes round the outside, his cross is a beauty, and Sterling, and Gundogan! 2-0 City! And talking of comfortable, around the back, and Sterling makes it 3! Bueno, sobre todo que estira el equipo, que mantenga 3 centrales para... y sobre todo que esté en el área para los posibles centros y que hay que estar ahí para empujarla y para tener las ocasiones de gol. Zinchenko para Gundo. Gundo la juega con Phil. Phil con Zinchenko. Esto parece un rondo. Superamos líneas. Zinchenko falla su pase. El City hace la presión tras pérdida. De Bruyne. ¡Gol de Ferran Torres! Su segundo partido consecutivo metiendo. ¡Gol! Ojo el robo, la jugada dentro del área, Ferran Torres. ¡No! Bueno, sí, obviamente me motivan, claro, y sobre todo pues sí significa mucho para mí porque bueno, poder hacer historia es importante para un jugador, pero sobre todo te motiva para seguir trabajando, para que sobre todo lleguen los resultados y bueno, y sobre todo para el equipo también que podamos seguir ganando y seguir clasificándonos para las siguientes fases. Gunning for 9 points from 9 in the Champions League, Manchester City return to the Etihad today for the visit of Olympiacos. La Champions motiva a cualquiera, pero tuviera que decir algo es que estoy contento por poder ayudar al equipo, que eso es lo que más me enorgullece, por poder llevar poco tiempo aquí y adaptarme rápido y poder ayudar metiendo goles. Bueno, sabemos todos la calidad que tiene De Bruyne, que es uno de los mejores jugadores incluso del mundo. Y bueno, es
eso es muy fácil con él, sabe dónde ponértela, en qué momento ponértela, y al final con sus pases te quedas solo delante del portero. La tiene Gabriel Jesús, puede buscar el golpeo, amaga con el disparo, saca el gol, vaya golazo de Gabriel Jesús. And he tees up the shot and it's gone in beautifully from João Cancelo. Gundo solo en el centro del campo. Gundo la juega para Mares. Mares de primeras. Ferran, De Bruyne con Ferran otra vez. Oh, otro control. Gol, 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 gol. Minuto 12 de partido y Ferran se tira de rodillas para celebrar su primer gol. Aquí a cámara lenta, la cara de Ferran es bonita para ver cómo finaliza el gol. City take a trip across Europe tonight to Athens as they play their fourth Champions League group stage fixture and have a chance to progress to the knockout stages with another win against Olympiacos. Sterling might wait for this in the centre, calls for the pass, gets it at his feet, back heels, Foden, goal! There's the opening for City! Yeah, we play really, really well in all departments, so yeah, we are already in the next round, and now we can focus in the Premier League, in our competitions. Yeah, big compliment for the team. Lo importante es clasificarse, da igual cuándo, cuanto antes mejor, pero sobre todo era clasificarse, ya estamos en la siguiente fase. Manchester City set their sights on securing the top spot in Champions League Group C when they travel to the Estadio do Dragão tonight, taking on Portuguese league winners FC Porto. They fought all the, you know, the whole game to get the point and to go through as well. I think it's important for us because we show, you know, we control the game, we create some chances to score the goals. Unfortunately, we didn't score, but I think it was a good step, you know, especially for next game on next week, and for sure to secure the first position in the group. Nosotros somos el City, tenemos que salir cada partido a ganar, y si no puedes ganar, al menos no perder, y eso es lo que hicimos porque ellos también plantearon un gran partido y fue difícil para nosotros. Manchester City have already qualified for the last 16 of the Champions League as group winners. And so their encounter with Olympique Marseille tonight represents an opportunity for rest, rotation and preparation. Pretty Gordon Ake and then Aguero! He's back and he's scoring goals! Buen centro, la saca Manata, balón adentro. Es el tercero para el City. Bernardo para Riyad. Riyad uno contra uno, va a encarar, entra en el área. Gol de Ferran, le cae ahí entre Riyad y el defensa, se la pasan y Ferran no desaprovecha la ocasión. Aquí vemos la repetición de Bernardo como le filtra el pase a Riyad. Riyad uno contra uno, que sabemos que es un gran jugador. Y ahí entre Riyad y el defensa para Ferran y Ferran, gol. El primer gol, nada más empezar la segunda parte. Well, a disciplined professional performance from Manchester City, which ends up with a comprehensive scoreline, 3-0. Bueno, sobre todo con mucha ilusión, con mucha emoción, porque tenía muchas ganas de poder jugar con el City. Cuando vuelva a la Champions, tenemos que intentar hacer un gran año en la Champions. Bueno, esta ha sido la narración de los goles de Ferran Torres por Ferran Torres. Nos vemos en la siguiente ronda. Espero que os haya gustado. Pero me siento raro, hablando yo aquí con una tele. ¡Gol! Tengo cosas, ¡Gol de Ferran Torres! Su segundo partido consecutivo metiendo. ¡Gol! ¡Chuta! ¡Gol de Ferran Torres! ¡Gol de Ferran Torres! No ha estado mal para ser la primera vez, ¿no?